Hola, hola, qué muchitas, qué Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy pues vamos a hacer un maquillaje con unos... Nuevas sombras de color pop que son como un crayones y bueno no sé qué tal... Me saldrá, bueno, si han visto el, pues el, la intro y les gustó el maquillaje, pues les invito a que sigan viendo este videito para que así aprendan a hacerlo. Antes de empezar con el maquillaje, si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierdan ningún video tutorial. Y también activen su campanita, de esa manera YouTube les va a avisar sin falta cada que yo suba un video tutorial. Así que, bueno, ya no les hablo más y empecemos con esto. Bueno, me vino en esta cajota, es súper grande. Es estas las sombras niñas, vienen así. Eh, la verdad es que los colores están muy, muy bonitos. Se miran muy bonitos. Hay mate y también hay eh, satinados. Y son así, ¿vean? Así, vean. Ahorita les muestro. ven así. Y ahorita voy a sacarlo de su empaque. Y a ver qué tal. Entonces, abriéndolo sería así, vean. No sé si puedan ver ahí. Déjenme que. A que se enfoque esto. Bueno, así vean. Y. ¡Wow! Ahí está el color. ahí le puse mejor. Es así como briosito, satinado. Me encanta. Pero pues vamos a ver qué color me voy a poner porque pues aún no sé. Entonces voy a tener que elegir. Voy a poner todos los crayones en la mano para ver los colores. ¿Ok, niñas? Ya regreso. Ok, niñas, superame los colores. Están muy, muy bonitos. Son 16 colores, como pueden ver aquí. Ame, amé. Superame. Realmente me encanta. Creo que de estos no vamos a estar utilizando. Porque se hace más práctico. Bueno, estos de aquí son los colores, como pueden ver. Vean. Están súper. Estos de aquí son mate, como pueden darse cuenta. Están muy, muy bonitos, realmente, niñas. Se los recomiendo muchísimo. Vean los colores. No sé si ahí se enfoque como pues. Yo lo miro aquí en vivo y en directo. Súper pigmentados, tal cual como está en el. Pues en, en el, la tarjetita que vino los tonos. Este, ese, por ejemplo, ese tornasolado Que sería como este salmón de aquí. Lo superame La verdad, se mira súper bonito. Ok, ya lo tengo más o menos. Vamos a estar utilizando este rojo de aquí. Con este el verde chicharra. Ah. Con este verde chicharra, vean, está hermoso. Y ya empezó a sonar esa luz, me vuelve loca, ok, niñas. Pues bueno, ya elegí los tonos y van a ser estos de aquí. Este verde. Pues es un dorado, no era verde. Es un dorado, un marrón y un rojo eh, mate. Ok, estos dos son mate, este de aquí sí es satinado. Entonces, pues vamos a ver qué. Pues qué hacemos, niñas. Uh, ok, niñas, ya me hice lo que es el rostro así para no demorarnos. Pues, este ya se cayó mi, mi vanity, la chicharra que trae dentro. No sé por qué suena. Ay, no me anda atormentando. Voy a estar utilizando este de aquí primero y se llama a ver, Metallic algo. Ojalá se enfoque y ojalá lo lean. Ahí está, por si le gusta y puedan ir a comprar a la tienda que les voy a estar dejando en la cajita de información. Su tienda de color pop, ok, niñas. Bueno, entonces, este de aquí la voy a estar aplicando en el... Aquí, vean, así. Así. En sí se hace como bien fácil hacer esto, niños. Así como que, ¿cómo les digo? La aplicación es mucho más fácil que agarrar tu brocha y pues empezarle a aplicar y toda la cosa. Vean. Uh, déjenle aumento más el color. Es que cuando lo difuminas, como que se pierde un poquitín. Pero. Y yeah. ya. No sé, pues yo aquí en la cámara no lo estoy mirando nada, absolutamente nada. Pero espero que cuando lo edita y se miren. Eh, pero sí, o sea, vive directo, se mira muy bonita la sombra. Eh, bueno. En la parte de aquí voy a agarrar el marrón y le voy a hacer como un delineado así ahumado. Perdón. Voy a estar cogiendo este marrón de aquí que se llama mate algo. Ahí está. Este. Y este tono lo voy a estar uh, tratando de aplicarlo como si fuese un delineado. Entonces, ay, ¿cómo lo hago? Mm, ok. Bueno, le voy a estar poniendo así, creo que. Ahí, así, vean. Mm, pigmenta súper bien. Lo uso, pero no sé si me va a salir un delineado, eh. Pero. Mm, me salió súper grueso, me Pero así. luego con mi brochita voy a venir. Y voy a estar difuminando de a poquito, así bien poquito. Para aquí adentro, vean. y aquí le voy a hacer pues más ahumadito como si ah vean ya quedó perrón como si fuese un delineado pero en sombras lo estoy amando este delineador de aquí lo estoy súper amando bueno ahora voy a venir bien pegadita a las pestañas y le voy a estar pasando el marroncillo sí, niños ahí bueno ya me hice este ojo niñas ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Estoy amando esto Realmente me encantó Aparte que es súper fácil de hacerlo Con esta sombra Con estos eh, Como crayones eh, La verdad es que me gustó muchísimo eh. Voy a estar cogiendo entonces Este de aquí que sería el rojo Mate para hacer la parte de abajo Ahí. Ok, este de aquí y con este de aquí, ahí ve, dejen ponerles el nombre. Ahí está. En esta zona de aquí, a ver, dejen. Ahí. Pues ahí vean así. Así. Y luego aquí también. Pues, ¿qué les digo a mí? ¿Ustedes qué opinan? A mí me está encantando. Ahora agarramos una pequeñísima brochita. O con el dedo también lo pueden hacer. Pero vamos a agarrar la brochita. Con la brochita esta, vámonos a, a tratar de difuminarlo más un poquito y tratar de unirlo con la parte de aquí encima, lo que es nuestro delineado con, con sombra que hicimos. Y así. Hmm, de esta manera en este lado quedó mejor que en este. Falta práctica para hacer eh, para ponerla el crayón. Entonces, aquí nomás voy a necesitar difuminarlo un poquito más. Bueno, para que nuestros ojos no se miren Pues así, voy a ponerle un brillito Que va a ser este de aquí, niñas Que está aquí, pensé utilizar los otros Pero ya le vamos a, a, a acoplando Más colores Entonces, este de aquí se llama Así uh -huh. Y este le voy a estar poniendo En la parte de aquí, ok Entonces venimos con mucho cuidadito Y ahí, vean Como que ya le da una Diferente. Y lo difuminamos lo que está aquí bien en el medio. Ah, antes de ponernos las pestañas postizas y pues ya todo eso, vamos a probar cómo se mira solito con las pestañas pues naturales. Este maquillaje, así para las que no no les gustan las pestañas postizas, puedan utilizarlo también. Aunque yo creo que va a quedar también súper bueno, con bien bonito con las pestañas naturales. ¿eh? Bueno, ya me las enchiné. Entonces ahora sí me voy a pasar máscara aquí. Poquito poquito. Pues adivinen que me hice lo que es el contorno Me puse el rubor para que así ustedes puedan ver Cómo se mira pues bien con las Bueno menos el labial porque eso ya no lo ponemos juntas pero pues así se miraría sin las pestañas postizas, solo el maquillaje, pues las sombras y el contorno y eso. La verdad es que no se mira mal, la verdad sí me gusta. Solamente, claro, es que yo no tengo muchas pestañas naturales. Vean en la parte de aquí, pues como que se vea un poco extraño creo yo. Pero pues nada que nos impida salir así, porque sí se mira bonito. Uh -huh, sí se mira bonito. Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios para pues yo después las leo. Así que, bueno, pues ahora sí ya nos ponemos las pestañas, porque pues yo me siento media rara, así nomás. Pues estas pestañitas escogí, no son pues dramáticas, tampoco son este, pues naturales se ven, ¿eh? No se miran tan así como que exageradas, digamos, o que si me lleguen las pestañas hasta por aquí, se miran bien, yo creo, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué tal le gustó o no le gustó? Dando este de color pop, niñas. Algo de Sherry Cherry, no sé. Ahí está. Bueno, este de aquí. Y vamos a estar delineando. Es que la verdad no sé si poner un gloss o un mate. la Y le vamos a adivinar un poquitín, niñas. Un con los con los dedillos Estoy utilizando este deluxe de color pop, niñas. Eh, pues se llama. Hoy no sé si lo vean ahí, pero ahí está. Entonces, ahora sí proseguimos otra vez. Entonces, este color le voy a estar aplicando aquí en el labio. Así. Si no, ¿dónde, verdad? Ok, pues así de esta manera, niñas. Así que bueno, aquí muchitas y que Este de aquí sería el resultado de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado. A mí me súper encantó, la verdad. Se miraba súper natural, bonito y súper rápido hacerlo. el maquillaje con estos crayones de color pop. Lo súper amé, la verdad. Lo voy a estar llevando en la bolsa siempre porque, pues, uno nunca sabe si quiere ponerse un smokey o un color verde o ah, pues ahí. No sé. Para mí se me hacen súper prácticos estos crayones en sombra. Así que crayones de sombra. Bueno, si les gustó el maquillaje, no olviden dejar sus deditos arriba, compartan el tutorial, de esa manera me apoyan muchísimo y bueno, pues hagan sus peticiones, yo estaré subiendo poco a poco los videos. Así que pues les mando un besote, gracias por vernos hasta este punto. Si son nuevas o nuevos, no olviden suscribirse al canal. Así que bueno, pues yo ya me despido, cuídense mucho. Chaito.